A veces, todos los héroes de una carrera no caben en el podio. Hoy, mientras Valera, Rojas y Cortel celebraban su triunfo en la cuarta carrera de la Kawasaki Z Cup, el champán del podio estaba cayendo encima de Andrea Sibaja, de esta cordobesa de 24 años que estaba sentada abajo en una silla, que había perdido el conocimiento, que no sabía nada porque realmente había vivido un calvario. Y el calvario empezó aquí, ¿verdad, Andrea? Cuéntanos esta mancha negra, ¿quién la dejó aquí? Yo, ahí una servidora. Hace 2 meses entrenando, piloto sin poder hacer nada cayó, me llevó para adelante y tuvimos una fuerte caída. Ambos estrellamos la moto aquí contra la defensa y sufrimos una grave lesión, una fractura desde la L1 hasta la L4 de las transversales, y también me tuvieron que parar el pie. Así que bueno, tenemos que agradecer que hoy este fin de semana estemos aquí. O sea, hoy casi no podías andar y sin embargo has salido a correr, ¿eh? La carrera ha tenido que ser tremenda, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero más llena esa sensación de haberlo dado todo y de llegar de esa forma, que no podía ni mantenerme de pie, pero con la satisfacción de que tanto trabajo durante estos 2 meses para recuperarme, para llegar en las mejores condiciones posibles, que nunca iba a ser al 100%, pero bueno, y que hemos tenido una bonita lucha durante toda la carrera por una posición que al fin y al cabo no está tan mal. Nos has contado que las últimas 7 vueltas realmente ya empezaba a girar el mundo, aunque tú no le dieras al gas, ¿no? Empezabas a marearte un poco. Sí, la verdad es que ya me encontraba bastante mal, pero bueno, aún así hemos tenido lucha con otro piloto, también la hemos tenido antes y se han sacado fuerza desde donde no la había. Y Andrea, es tu segunda temporada en la Kawasaki Z Cup. ¿Qué estabas corriendo antes? Corrí el Campeonato de Andalucía en 600 series. ¿Lo corriste? No, lo ganaste. Sí, categoría absoluta, corriendo contra los chicos de tu edad, la única chica, y les ganaste a todos. Sí, sí, la verdad que fue una gran temporada y decidimos dar un paso adelante, subir a un campeonato nacional. Además, bueno, escuché de la Copa a través de Javier Valera, que conocía a mi jefe de equipo, habían corrido junto con Luis Castro en el Mundial de Resistencia, también por la selección de pilotos que hicieron para invitar a un piloto, y bueno, ya quería participar en esta Copa, que además me ha sorprendido muy gratamente conforme he pasado esta segunda temporada y cada carrera, y bueno, aquí estamos. ¿Y qué te parece la Copa? ¿Era lo que te esperabas? ¿Qué te parece el ambiente, la moto? ¿Te ha gustado? Bueno, todo es mejor, de verdad, que lo que yo imaginaba. Empezando por la moto, que bueno, se ve a lo mejor un poco más pesada, más anchota. Una moto de calle, y no pensaste... Y de verdad va muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Y luego el ambiente en la Copa, entre todos, es muchísimo mejor del que nadie pueda esperar. Oye, y eres la única chica siempre corriendo, siempre contra chicos, siempre en un mundo de hombres. ¿Cómo te hace sentirte? ¿Te tratan muy bien o se meten mucho contigo? ¿Cómo es un poco la relación con tus compañeros? No, me tratan muy bien y el hecho de ser la única chica es algo que me motiva mucho más. ¿Te hacen muchas bromas o...? Bueno, siempre hay alguna bromita, pero siempre con muy buen ambiente, así que nada que decir. ¿Lo tiene más difícil una mujer para correr en moto? Bueno, simplemente creo que en motos de grandes cilindradas que pesan un poquito más hay que hacer un trabajo un poquito más intenso en cuanto a físico, exactamente, pero bueno, siempre creo que si quieres estar ahí y que si quieres hacerlo, lo puedes hacer, y además hacer un trabajo un poco, digamos, extra, no te cuesta ningún trabajo cuando es con pasión. Audio Jungle.